El último CIS encumbra al PSOE con el 32% de los votos. Le sigue PP, Casado, acorta terreno, mientras Unidas Podemos y Ciudadanos se alejan de sus resultados de abril, sobre todo Albert Rivera. Pedro Sánchez puede caminar tranquilo, tanto si mira a la izquierda como a su derecha tendría mayoría para gobernar. La encuesta le ha pillado de paseo por la calle Mayor de Palencia. Y hasta Palencia nos vamos. Acaba de terminar el mitin que ha dado en la Plaza de San Francisco. Ahí está Alba Míguez. ¿Qué referencia, Alba, ha hecho a esa encuesta? Buenas tardes, Nati. Pues Pedro Sánchez ha dicho que las encuestas están bien, pero que son solo eso, encuestas. Y pide su confianza a todos los ciudadanos para que del próximo 10 de noviembre salga un gobierno estable, fuerte, capaz de desbloquear la situación política que vive el país. Habrá gente que diga, no, el primer problema político que tiene este país se llama desempleo, se llama precariedad, se llama sueldos bajos, se llama falta de oportunidades en el medio rural, se llama despoblación, sin duda alguna, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que si el día 10 de noviembre no hay gobierno, esos problemas no se van a resolver. Veremos también cómo se mueve la intención de voto aquí en Castilla y León. Hay más noticias en este informativo regional. Desde Soria, el presidente de la Junta ha criticado la visita de Sánchez. Y allí ha pedido más compromiso con el medio rural, con las inversiones, y lo ha hecho en la visita de una de las cooperativas agrarias más grandes de la comunidad. Especialmente importante y de mucho valor añadido, que es duplicar el número de cooperativas que puedan colaborar en el plan de I+D+I de la Junta de Castilla y León. Me parece especialmente relevante e importante. Y si en algo coinciden los políticos es en revisar la legislación del juego online y en la ubicación de los salones de juego. Los ludópatas son cada vez más jóvenes. Hace 5 años dejó Barcelona y en un pequeño pueblo burgalés vive ahora la nueva Premio Nacional de Fotografía. Allí, en Gumiel d'Izan, su última exposición. Lo que verdaderamente me da es la tranquilidad de este año, es poder seguir verdaderamente trabajando en todo lo que llevaba, sin la angustia, la parte económica. Y como todos los días, les contaremos también el tiempo que tenemos de cara a esta tarde. Francisco. Hola Nati, buenas tardes. Hoy vamos a tener todavía ambiente estable con algunas nubes, pero mañana va a llegar un frente atlántico que va a pasar la comunidad, va a recorrerla de oeste a este y va a dejar precipitaciones. De momento, esta tarde solo esperamos intervalos de nubes con alguna gota en áreas de montaña. Las temperaturas bajarán un poco, pero van a volver a rondar los 18 o 20 grados.